Ah. Coño, otra vez esa puta pesadilla que tengo cada 8 de abril. Anuma, si cierto, hoy se cumplen 30 años desde que mi perro Chester fue asesinado. Puta que sad. Como sea, no me deprimiré ahora. Iré a hacer mis rutinas diarias. Ah, ok, aquí viene la peor parte de todas. El baño. Coño, yo le tengo mucho miedo al agua. Pero debo hacerlo, hace 14 años que no me baño. Ok. 5. 8. Y 3. Ah. Guau, qué dolor. Putas piedras. Para la próxima calcularé la distancia con una de mis fórmulas. Iré a Angel Pine a desayunar. Iré en mi cuatriciclo embrujado. ¿Por qué embrujado? Por esto. Mierda, pero si cada vez me afea más la cara, cuatriciclo del demonio. Como sea, iré a desayunar. Ah, mierda, creo que esta vez sí iré al hospital. Ah, allá hay muchas agujas, mejor no. Y además, estoy un poco quebrado. ¿Un poco? Muy bien, es hora de comer mi desayuno de una manera honrada y legal. Dame todo lo que tienes o me aseguraré que tus últimos momentos sean pura agonía y dolor, hijo de un barco lleno de... Rico pollito. Tío gilipollas. Así es como me llaman. No, no, yo me voy de aquí. ¿Qué? ¿Qué es esto? Es un libro. Menos mal que aprendí a leer a los 18 años. Oh, está en latín. Menos mal que aprendí a hablar latín a los 2 años. El pergamino de los muertos, encontrados bajo tierra en donde alguna vez una aldea floreció. Hechizo número 1. Invocación a los 7 príncipes del infierno. Asmodeo, Mamón, Leviatán, Belzebor, Belzebú, Lucifer, Amón. No gracias, esto ya es cosa de brujas sexys. Hechizo número 2. Revivir a los muertos por 24 horas. Funciona para todo tipo de animal, incluyendo a los humanos. En el nombre de aquel que no debo mencionar, desafío el poder de la naturaleza, pidiendo que el organismo que alguna vez vivió con este hueso, vuelva a la vida. Chester. No puedo creerlo, en serio estás vivo. Sí. Te extrañé muchísimo. Vamos, Chester. Vamos a recuperar estos 30 años perdidos. Míralos. Esos son los hijos de puta que te asesinaron. Vamos a regresarles el favor. Chester, ataca. Buen perrito. Ven, debemos contarle a Marulete. Hola hermano, adivina qué. ¿Te compraste un perro nuevo? Te felicito hermano, finalmente superaste la muerte de Chester. Ya pasó demasiado, y tú seguías lamentándolo. No hermano, este es Chester. Lo reviví con un libro de hechizos que me encontré en el suelo. ¿Qué? ¡Ah, puto loco!
Vaya, ya está amaneciendo. Pasamos casi toda la noche haciendo estupideces, jajajaja. ¿Sabes, Chester? Cuando te mataron, me sentí muy culpable. Sabía que no debía haberte dejado salir. Si no hubieras orinado en su jardín, ellos no hubiesen hecho lo que te hicieron. No podía perdonármelo. Pude haber evitado tu muerte. Me alegra que haya podido compartir otros momentos contigo. Cuando te fuiste, yo y mi hermano nos quedamos destrozados. Marulete pudo superarlo más rápido, pero yo me quedé mal por mucho tiempo. Me volví muy depresivo y ya no quería vivir. Me alegra que esta vez sí podré despedirme de ti y no frente a tu tumba como hace 30 años. Sé que este hechizo solo dura 24 horas y sé que ya está por terminar. Pero, un último abrazo antes de irte. Hola de nuevo, Chester. Don Pancho, esperar que su encuentro con su amo haya sido conmovedor. No preocuparse, Chester, algún día el crío gilipollas vendrá aquí también. Vamos, tu familia biológica está esperándote. Un saludo a Caranchoa XD2.V, Juanpi Pérez, Alexis Ruiz, Google Gameplay, David Lamar, Monse Martínez, Ángel García, Golden Gameplay, Juan González. Si quieres un saludo mío en el próximo video, solo deja tu comentario abajo pidiendo saludo. Por ciertos motivos no puedo decir nada más que eso, ya que tengo poco tiempo para subir este video y tengo que subir este video. Así que adiós.